ver, muchas cosas. Gente, hace 2 semanas que no nos vemos. Primero que nada, feliz Navidad a todos. Lamentablemente los planes, como siempre, cuando uno planea cosas, no funcionan. No funcionan como uno lo planea, ¿no? Guardioncito. Ay, pero qué sexy vas con esa camisa. Este sí es un regalo. ¿Cómo andás, Guardioncito? Feliz Navidad. Ya sé que les digo, feliz Navidad un día después, una falta de respeto totalmente de mi parte. Hace 2 semanas que no prendo stream, créanme. Soy el primero en que le duele un montonazo. Soy el primero. Me duele un huevo. Como verán, estoy con unas, ¿no? O sea, la cara de dormido la tengo un rato. No es solamente de dormido, que he estado enfermo. A ver, ¿cómo empezar esta historia? Es que en mis vacaciones he hecho un montón de cosas. Por suerte, porque era lo que quería. Era hacer un montón de cosas que usualmente no tengo tiempo de hacer. Así que estuve como un poco al palo. Tenía un calendario, cosa que odio. Odio tener un calendario de cosas para hacer cuando supuestamente estoy de vacaciones y podría hacer lo que se me canta el quinto con forro del culo, pero cuando... Pero dale, bueno, Emma. Esa camisita, padre. Se me pararon los pezones, bebé, cara sudando. ¡Espectacular! ¡Pero bueno! ¡Increíble! Pero ¿cómo vamos? Pero prendo stream y salen los dineros. Pero chiquilín, por favor, te lo pido, ¿eh? Muchísimas gracias, chiquilín. Pero bueno, y encima el propietario. ¡Vámonos! El propietario del depa. ¡Terrible! ¡Ojo! ¡Feliz Navidad, gente! ¡Terrible! Muchísimas gracias por ayudar a que yo siga comiendo. Ojo, sí, es que es tremendo, la verdad. Viene con los dineros, la verdad. Bueno, gente, a ver, muchas cosas para contar, muchas ganas de hacer stream. 2 semanas sin hacer, estoy con una bilis de información que no puedo. A ver, obviamente la historia de Tacuarembó la sigo debiendo porque no la puedo contar solo, porque no fui solamente ese viaje, o sea, no fui sola ese viaje, entonces no la voy a poder contar. No sé cuándo se dignarán los otros hijos de puta a ayudarme a contar la historia. Pero bueno, cosas de horarios. Así que, otras cosas. Para mis vacaciones tenía planificado 3 viajes, ¿está? Tenía que ir a Tacuarembó, tenía que ir a Argentina y tenía que ir a Maldonado. Todavía me está debiendo el viaje a Maldonado, es el único que me falta. Debería haber ido hoy. En realidad debería haber ido el martes pasado, pero bueno, cosas. Sexo. O sea, tuve que tener mucho sexo, así que, pues bueno, no pude con todo. Pero, me quedé haciendo otras cositas. Hoy tenemos un stream bastante cargadito, ¿eh? Ya voy diciendo que tengo para hacer un unboxing de mi regalo de Navidad, uno de ellos. Esperen que no lo tengo acá. Ahora un momento. ¿Dónde está? Ahí está, Inmorral. Esperen un momento. Ahora, a ver. Las cosas en su lugar. Tenemos que hacer un unboxing de esta maravilla, ¿está? Que por fin lo tengo en mis manos. Y obviamente no lo tengo instalado, porque si yo no abro las cosas con ustedes, no sobrevivo. Entonces, voy a hacer el unboxing de esto. Ya lo conectamos y vemos cómo funciona. Nunca lo tuve en la mano, por cierto. O sea, es increíble. Ahora les cuento cómo fue la compra también. Para justamente aconsejarles que no lo compren ahí. O por lo menos que lo compren por internet y que no tengan la fea experiencia que tuve yo. Pero bueno. Voy a empezar desde el principio, pero no tanto porque no puedo contar lo de Tacuarembó. Así que voy a contar lo de Argentina. ¿Les parece? Bien.
Como ustedes sabrán, yo volví de Tacuarembó y hice un stream. Creo que fue justamente los últimos episodios de Tomb Raider. Que creo que lo dejamos hasta el final. O sea, lo dejamos ahí como un poco... Teníamos que hacer misiones secundarias, me acuerdo. Pero creo que en lo que es la historia, creo que lo estamos por terminar. Golazo, tenemos una semana, ¿tá? Porque habría que terminarlo antes del fin de semana. Así que mañana, pasado, traspasado, todos esos días son a full stream con Tomb Raider. A ver si lo terminamos y podemos hacer antes de... ¿Qué cae de 31? ¿Viernes o sábado? No me acuerdo, espera un momento. 31 es sábado. Antes del 31, o sea, el viernes deberíamos haber terminado Tomb Raider y haber hecho el juego del año de este nuestro canal. Así que hay que hacerlo. Igual van a haber muy pocos juegos. Que me di vuelta muy poca cosa, sinceramente. A ver cómo va la lista. Me di vuelta muy poca cosa, loco. Eso es lo que me quema, la verdad. A ver, completados. Acá está. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 juegos. Creo que la mitad que hice el año pasado, la verdad. Que creo que menos de la mitad. Pero bueno, ta, son los juegos que se dieron, así que vamos a hacerlo con esos y ya estaría. A ver, me fui a Argentina. Me fui a Argentina en el fin de semana, justamente, de que Argentina sale campeón del mundo del Mundial de Fútbol. ¿Cómo es estar en Argentina? Justamente cuando Messi agarra la copa y o sea, se dieron muchísimas cosas. Ustedes se dan cuenta lo concentrado que estaba ese mundial, ¿no? Y ese partido final, ¿no? Primero que nada, Diego Maradona fallece. Messi, con todo lo que va, este es su último mundial. Gana la copa, el último partido también de Di María. ¿Di María se llama el tipo? Bueno, ya saben a quién me refiero. Muy intensa estaba la movida, ¿no? Muy intensa, muy lleno de sentimientos. Y a mí, que no me gusta el fútbol. O sea, increíble. A ver, no quería bajarse a mi familia. Obviamente yo tengo familia en Argentina. Estaba en su casa. Obviamente no van a... Vamos, ellos son lo más futbolera que hay. No van a prohibirse ver el partido porque yo estoy ahí, claramente. Pero lo que quería básicamente es que no me hagan partícipe del festejo por el hecho de que yo no me sé los cánticos. Y aparte, no me interesa el fútbol. Pero obviamente, mi familia me re respetó. O sea, no me hizo partícipe de los cánticos, ni de los festejos, ni nada. Pero vivieron su partido tranquilamente y yo comí espectacular. Porque obviamente había picada, así que dije, me apunto. Espectacular el fútbol, el partido, la verdad. No soy, no me gusta el fútbol, pero hasta yo, que no me gusta el fútbol, puedo decir que fue un partido muy entretenido, muy difícil, muy reñido, y eso estuvo bastante interesante. Cosa que me voy a comprar es otra silla, porque esta silla ya no la banco más, pero bueno, ya se vendrá. ¡Ah! Y bueno, Argentina gana el Mundial. Acto seguido, literalmente menos de una hora después de terminar el partido, paro de ómnibus, o sea, paro de transporte público en Argentina. Terrible, onda, se paralizó el puto país, una locura. Todo el país de fiesta, todo el puto país de fiesta, una barbaridad. Yo les voy a decir lo que vi. En una avenida cualquiera en la capital de Buenos Aires, ¿está? O sea, en la capital de Buenos Aires, en la capital de Argentina, porque es Buenos Aires. Pero no era el obelisco, era una avenida literalmente cualquiera, ¿está? No lo voy a decir en dónde porque no va el caso. Fui, ustedes miran, Richard, ¿por qué fuiste si no querías formar parte? Buena pregunta. Me engañaron, ¿tá? Mi familia, mis primos, querían que yo saliera a festejar. Yo no quería, pero tenía sed, ¿tá? O sea, tenía ganas de ingerir alcohol bastante fuerte porque estoy de vacaciones. Y me dijeron, hey, tranquilo, primo, escuchame una cosa.
La movida en realidad es comprar unas cervecitas de tranqui. Claro, cuando dijeron de tranqui, yo ya debería haber sabido de que no iba a ser así la cosa. O sea, pero estaba cegado, quería salir, o sea, quería salir, quería tomar. Me dijeron, no, no, va a ser entre nosotros, de chill. Vamos a estar ahí en un árbol, vamos a ver el festejo de lejos. Entonces, claro, yo dije, bueno, si van a hacer con ustedes, que son los que me caen bien, vamos a tomar cerveza y de tranqui. Resulta que no, resulta que no. Resulta que obviamente ellos van a estar en el medio de la movida. No había ni cerveza, si no más se lo digo. O sea, una mierda todo. Pero bueno, fui al festejo. Compramos una cerveza de paso, pensando de que iba a haber más locales abiertos alrededor en donde íbamos a estar. Resulta que no, porque todos los dueños de las almacenes estaban afuera celebrando, así que no había nada. Me tomé mi cerveza y dije, ¿y ahora qué? Obviamente no voy a estar en pedo por una lata de cerveza. Entonces, claro, al final, nada, me quedé en esa. Tipo, en plan, la gente ahí saltando, celebrando, y yo que no me salían los cánticos. Entonces, como que está. Y vos dirás, Richard, bueno, por lo menos saltaste. Sí, salté, pero ¿sabes lo que pasa? Estaba de chancletas. Entonces, cuando yo saltaba, uno, se me salían las chancletas o se me pegaban al piso porque estaba el piso asquerosísimo. O sea, estaba en la calle ya toda pegajosa de cerveza y varias sustancias. Entonces, al final, nada, se me hacía bastante difícil hacer el pogo. Pero bueno, cosas de amargo, porque es que no me gusta el fútbol, lo siento. Bien, festejo, una locura, impresionante, la verdad. Yo siempre iba a decir lo mismo. Me da pena, me da hasta envidia no poder celebrar nada de ese, a ese nivel, porque veo amor, veo dedicación. O sea, es increíble como toda la gente que no se conoce de repente están los besos. Y lo digo literalmente, a los besos y abrazos, porque por algo en común, ¿no? También te voy a decir otra cosa: si sos argentino y el día de que ganaron la copa no la pusiste, es que no sos asexual. O sea, no estás buscando ponerla con ningún tipo de sexo, porque literalmente podías estar con el pene erecto, con preservativo puesto, por favor, caminando por la avenida y coger afuera. O sea, pero literalmente, nadie te iba a decir, nadie te iba a poner un pero. Literalmente, como que todos tomaron la desnudez como algo normal. Fue impresionante. O sea, yo vi a dos body painting, ¿tá? Body painting, no sé si ustedes conocerán el término. Son esas personas que literalmente se pintan ropa o algo tal. Obviamente, esto es, en este caso sería la bandera de Argentina. Caminando desnuda por la puta avenida. Y yo, madre de Dios. O sea, claro, a mí no me gusta el fútbol, no estoy acostumbrado a estas cosas. Y digo, esos son tetas, esos son dos labios de Y claro, fue impresionante, la verdad. Argentina. O sea, Argentina, la verdad, impresionante. También te digo otra cosa, y no es por bajonear a mis compatriotas, ¿tá? A mis mujeres uruguayas, pero madre mía la carne argentina, O sea, lo siento, pero está otro level. Lo siento, ¿tá? No caminaré por toda Argentina, es verdad. Conozco solamente Buenos Aires, Quilmes y algunos pueblitos del interior. Es verdad que me falta calle, pero madre de Dios, Buenos Aires. O sea, vos ves a 10 mujeres y 8, loco, 8 tienen el lomo de una vedette, de una modelo. Literalmente unos estándares de cuerpo que es una barbaridad. Y las otras dos tampoco es que son anefesios de la naturaleza, O sea, son 6s cuando las otras son 10s. Es una barbaridad, es una locura. Argentina nomás. Bueno, imagínate las body painting. Es que buah. Obviamente me porté no bien lo siguiente, porque yo estoy casado. Bien, habiendo establecido eso, nada, obviamente me estaba aburriendo. O sea, me aburrí por dos razones. Uno, a mí no me gusta el fútbol. Y dos, repiten mucho los cánticos, gente. Yo lo siento, pero hasta en el baile me aburro si escucho la misma canción 30 veces. Yo no sé si era porque no me gusta el fútbol, pero escuché como habían tres temas que se repetían un montón. Ya cuando la escuché 9 veces dije, pues bueno, no hay más cánticos en el fútbol, ¿qué está pasando? O sea, no voy a decir ni siquiera cuáles son los cánticos, porque sinceramente es que no lo sé. O sea, me los acordé un momento y tal, pero no me gusta el fútbol, así que lo borré.
Pero en un momento me aburrí un montón, entonces dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a perrear. Empecé a perrear con música de fútbol, o sea, con los cánticos esos de, viste, vamos, vamos y todas esas cosas. Bueno, empecé a perrear por ningún motivo. A lo cual dije, pues bueno, yo voy a estar yo solo con mi perreo, pero no. De repente empecé a perrear y empecé a hacer coreografías. Y había gente que se me puso al lado que también se puso a perrear y a hacer coreografías. Y fue hermoso. La verdad que fue una cosa, de nuevo, esa cosa que comparten con el tema del fútbol que admiro un montón. Que es como que no te conozco, pero veo que estás haciendo algo divertido y me coplo. O sea, espectacular, la verdad, increíble. Hay una canción que me resuena mucho, que también es una parte, ¿no? Dice que abrázame y a mí verás un amigo o algo así. Es buenísima porque es tal cual lo que pasa. O sea, vos literalmente no pasa, no importa de qué raza, de qué sexo, de dónde vengas, en el medio de un festejo de tu cuadro, de tu nación, te abrazás, saltás y somos uno más. Es precioso, la verdad. Me encantaría que me guste el fútbol únicamente para formar parte de eso, pero si es que no lo siento, lo siento. Bueno, festejo de Argentina, espectacular, bailando con gente, súper divertido, la verdad, increíble. O sea, pum. Hasta que empezamos a desconocernos. O sea, bueno, los argentinos empezaron a desconocer con mismo Argentina, porque se dio para el tema del vandalismo, lo cual es que tengo que decir que siento al respecto, porque si no, no voy a estar cómodo conmigo mismo. De nuevo, vean esto desde una persona que no le gusta el fútbol, ¿tá? Pero a mí no me copó mucho el tema de que estén rompiendo cosas, tipo en plan, o sea, yo qué sé, hasta cierto punto te diré de que romper los semáforos y eso, que son dominio público, bueno, está, quieras o no, lo estás pagando con tus impuestos y la municipalidad lo puede poner de nuevo, a demorar, porque municipalidad, pero va a poder arreglar esas cosas y va a poder ponerlas de nuevo. Los carteles y eso, ¿no? Porque todo el mundo ya sabe, porque hay videos y fotos y demás, que la gente empezó a trepar los semáforos como si esto fuera, no sé, una búsqueda del tesoro para poner una bandera y empezar a alentar ahí del punto más alto de donde estén. Pero la gente llevó esto a un nivel más y empezó a subir a los techos de tiendas privadas y restaurantes y demás, y empezó a romper todo, vidrios, saqueos, robos. Yo me quedé con una escena en donde unos pibes estaban saltando arriba del techo de un restaurante privado y estaban alentando y demás, pero el techo empezó como a doblarse, o sea, empezó a caerse, ¿tá? ¿Y qué pasa? Claro, si eso se cae, no es solamente la gente que arriba que se hace pedazos o muere, sino que también eso va a caer arriba de gente que está abajo, porque estaba repleto de gente. Así que eso era un peligro, y la policía de la ciudad se acercó para intentar que eso no pasara, o sea, intentar bajar a la gente para que no se hiciera verga, no controlar la situación, porque obviamente no va a poder controlar, pero por lo menos bajar a las personas, que obviamente iba a haber un peligro inminente, ¿no? Y la gente empezó a putear a la policía, yuta puta, salí de acá, no sé cuánto. Entonces al final, vos decís, loco, o sea, yo no soy policía, pero hasta yo lo vi. Entonces, una onda que eso iba a terminar mal. Y al final, o sea, digo, de nuevo, yo estaba en una avenida perdida de Buenos Aires, una más, imagínate lo que habrá sido el obelisco, o sea, una barbaridad. Que había gente que decía, tipo, una onda en plan, ¿y dónde está la policía? Que no sé cuánto. Decís, loco, ¿vos te pensás que la policía va a meterse en esto? ¿Pensás que un patrullero, o dos, o tres, o cuatro, van a poder impedir que la gente festeje a este nivel? O sea, no. Es que no hay forma, literalmente. Literalmente lo que hizo la policía es, bueno, esperar a que se terminen de matar y ir a buscar los pedazos, literal. Y vamos, es que yo no manejo ninguna estrategia policial, ni mucho menos, pero creo que era lo que más o menos tenían para hacer. Pero dentro de todo, sacando eso, espectacular, la verdad. Yo, bueno, esperando, como siempre, un amargo, diciendo, bueno, pero es que todo el mundo lleva todo al quinto nivel y se tienen que desconocer. Obviamente le decía a mis primos, tipo, una onda, va, loco, mirá cómo hay gente rompiendo todo. Y mira a mis primos, y mis primos, ¡ayuda, puta! ¡Ayuda! Y yo, claro, son parte del problema, ok. Estaba re solo. Bien. Sustancias. Lo que quisieras consumir.
está. Yo simplemente por arriba vi una bolsa de cocaína, que creo que era cocaína por cómo se está inhalando, pero soy muy amateur en el caso. Pero una bolsa de cocaína rondando, en plan compartiendo con todo el mundo. No sé si hay un dealer muy contento diciendo yo voy a dar toda mi staff, pero no había nadie cobrando. O sea, hay una bolsa rondando y la gente ahí ¡pah! 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 Espectacular. Rondando para todo el mundo de la mente, porro, obviamente, de todos los olores, ¿tá? De todas las mezclas que quieras. Menos alcohol, había de todo, la verdad. Lo cual me quemó porque yo justamente soy un borracho. Pero no había alcohol, ¿tá? No había alcohol. Fui a la única almacén que encontré abierta y se le había acabado el alcohol. Y vos decís, loca, a ver, escuchame una cosa. Este era tu momento, me presento. O sea, ¿cómo carajo se te vas a quedar sin alcohol? ¿No estás preparada? No entiendo. O le fue demasiado bien y compró todo lo que podía en alcohol y lo vendió, lo cual le felicito. O no se había preparado y se quedó con el poco alcohol que tenía. O sea, lo único que me dijo es, ¿querés una Monster? Y yo, ¿vos te pensás que necesito más adrenalina? Acabo de ver un body painting de la puta madre. O sea, acabo de ver un cuerpo de Luciana Salazar que yo entiendo que ustedes lo ven todos los días, pero para mí es increíble. O sea, y eran dos. Buah. Terrible. Entonces, pues bueno, todo el mundo de la mente, todo el mundo drogado, espectacular, unos pedazos de cacho de ojetes por todos lados, festejando impresionante, hasta que en una me quisieron cagar a palo. O sea, ¿qué pasa? No sé qué onda los brasileros, sinceramente, pero ya es la segunda vez en estas vacaciones que encuentro gente que odia a los brasileros, en general, en general, en líneas generales los odian, no sé por qué, sinceramente, pero bueno, como que está todo mal con los brasileros. Entonces de repente, ¿tá? Empiezo a escuchar, brasilero, negro, no sé cuánto. Hubo un tipo que se me acercó y me dijo, negrito, no sé qué. A ver, yo a un tipo lo corrijo. ¿Tá? A un tipo hoy le digo, escuchame una cosa, negro no soy, ¿tá? Para vos no soy negro, ¿tá? O sea, no me digas negro. A un tipo lo corrijo. El tema es de que eran 400 personas reunidas, ¿tá? Y de nuevo, lo que acabo de decir, en el festejo todos son uno. No importa, o sea, literalmente no importa nada. Son todos amigos de infancia, ¿entendemos? Se criaron juntos, son mejores amigos, son hermanos casi, ¿entendés lo que voy? Entonces, en una a uno me lo bajo, pero 400 no puedo. Entonces digo, vamos a charlarlo, me acerco, le digo, hey, negro no soy, calmate. Y ta, ese tipo entendió, me acerqué, me dio grandote y no pasó nada. Pero claro, a la siguiente hubieron ya tres, o sea, un grupito de tres que venían juntos, que, Brasil, que no sé cuánto. Yo ni siquiera tenía una remera de Brasil, para que se entienda, o sea, había una remera blanca. Pero obviamente me dieron negro, negros en Argentina no hay, o sea, literalmente negros en Argentina no hay. Entonces, claro, dijeron, este de Brasil, o sea, y ya estaría. Más racista imposible, pero bueno. A tres ya me dio miedo de corregir, así que simplemente me alejé. Pero dije, ojito, cuidado, hay que prestar atención porque estos están festejando a cara de perro. Todo lo que vimos, lo que pasó con Mbappé. Y son 400 personas, estos están con unas toxinas arriba, se desconocen y me agarran por atrás, me cagan la trompada. Bien, estábamos ahí festejando y tal, que pim pum pa. Y un tipo me empezó a decir Mbappé. Yo por suerte vi el partido y vi cómo reaccionaron los argentinos con Mbappé. Cosa que yo no sabía porque yo no había visto fútbol, pero según parecía que Mbappé en una entrevista ya ha dicho que el fútbol latinoamericano era una mierda. No, literalmente no, pero parafaseando. Y dato curioso, le gana Argentina, ¿no? O sea, impresionante la comida, ¿no? La cerrada de boca. El tema es de que, claro, de nuevo, negro festejando Argentina, Mbappé. Me van a cagar a palo. O sea, me van a cagar a palo. Cuando escuché que uno me dijo Mbappé, enseguida me acerqué y dije, no, ningún Mbappé, que no sé qué, pum pa, soy uruguayo, pa pa, pum pa. Y quedamos en una bailando, pa pa pa, amistica con el borracho. Pero después, un grupo más grande ya me empezó a decir, Mbappé, Mbappé, Mbappé. Y no me copó. No me copó porque dije, de nuevo, grupo grande, empieza todo el mundo a empezar ahí, voy a terminar colgado acá. Así que dije,
vámonos. O sea, vámonos corriendo muy fuerte. Entonces literalmente desaparecí, le dije a mis primos, che, sigan festejando ustedes, yo me voy a casa. Tranquilamente, o sea, a mí no me gusta el fútbol, no me voy a terminar cagando a trompadas por un partido que, o sea, me da igual, sinceramente. Así que me retiré tranquilamente, extrañando los baby painting porque estaban bastante cerca, los podía seguir viendo. Pero bueno, no pasa nada. Volví a mi hogar, o sea, volví tranquilamente, no quería más. O sea, pude comprar cerveza en el camino, así que eso estuvo bien. Otra cosa, el cambio de uruguayo a argentino, una barbaridad. O sea, una barbaridad, una locura, sinceramente. Si vos querés ir solamente de turista, onda en plan para conocer lugares y comer rico, loco, yo me fui sin contar los pasajes, porque los pasajes depende de cuándo te vayas y por dónde vayas y demás. Pero sin contar los pasajes, me fui con 3.000 pesos uruguayos por 3 días, ¿eh? Y loco, onda. Barbaridades. Onda, comí afuera, desayuné, almorcé, merendé a veces y cené todo afuera. Una barbaridad de lo rico y lo poco que... No solamente comí yo, o sea, invitaba a toda mi familia argentina. O sea, comíamos capaz que 5 personas y literalmente me sobró plata. O sea, no es por tirar acá de billetera, es que sinceramente el cambio es una barbaridad. Es que no está bien. O sea, no está bien. Obviamente la gente típica dice, ay, pero entonces me voy a Argentina. Loco, para que la plata te rinda, tenés que tener plata uruguaya. O sea, si te podés ir a Argentina cobrando, siguiendo cobrando uruguaya, sí. O sea, sí. Sí, te compras una provincia, vamos. Pero si no, obviamente no te conviene. Porque los argentinos están complicados, la verdad. Pero es una barbaridad, la verdad. Yo no hice toda esta movida porque esto no es un secreto, todo el mundo ya lo sabe, ¿no? En plan, o sea, los argentinos saben la movida que hacen los uruguayos, que es comprar dólares con plata uruguaya, ir a Argentina, cambiar los dólares a plata argentina y te hacen millonario. Yo sinceramente no quería pasar por todo eso porque estaba cansado, quería celebrar con mi familia, quería verlos directamente, quería concentrarme en ver a mi familia. Entonces, simplemente lo que hice fue agarrar plata en la Prex, ¿tá? Pasé. ¿Esto no está conectado? Sí. Pasé plata a la Prex. Saqué una empresa argentina. Cambié 3.000 pesos uruguayos de la Prex a Argentina. Ya tenía plata ahí en el débito, que funciona en todos lados. Dato curioso. En Argentina, por lo menos en un shopping que fui, en un shopping, en una tienda de por ahí, de tipo onda de calle, vamos a decir. Y en qué otro lugar. Y en supermercados no conocían la Prex, lo cual me dejó como loco, porque yo conocí la Prex vía Argentina. Yo me acuerdo que... no me acuerdo ahora el nombre del youtuber en cuestión, del creador de contenido, pero... De los creadores de contenido, pero yo me acuerdo que conocí la Prex por unos 3 o 4 creadores de contenido argentinos que justamente le estaban haciendo promo a la Prex. Entonces al final no entiendo nada. Pero bueno, igual la Prex es master y aunque no la conozcan, la tienen que pasar y de lujo. La verdad que vamos. Funciona espectacular, si no con Mercado Pago, que Mercado Pago en Argentina se mueve bastante y bastante sencillo todo. Aunque siempre aconsejo tener plata en efectivo. Yo, por ejemplo, mandé 3.000 pesos de la Prex y creo que cambié 2.000 pesos uruguayos a argentinos para tener en efectivo. No te voy a mentir, esa plata en efectivo casi ni la usé. Casi ni la usé. Pero siempre aconsejo porque, como siempre, el efectivo algunas veces es la única opción. Así que, aparte, los sistemas pueden caer, etc. Así que, espectacular. La verdad, el viaje a Argentina, una locura. Una locura. Se come muy bien. Hay un montón de lugares que cocinan muy rico. Yo lo que aconsejo es ir en plan súper de turista, ir a conocer los lugares y demás, está impecable. Yo no fui a hacer muchas compras, es más, esto no me lo compré en Argentina, claramente, o sea, me lo compré acá. Porque no estaba, no había, lo busqué para ver tema de precios, pero no estaba. Pero sí fui a la Salada a comprar ropa. Y déjame hablarte de la Salada.
La salada es un buen precio, ¿está? Odio esta silla, ya me tiene podrido. ¿Qué? Me tiene mal. ¿Debería haber aprovechado las ofertas navideñas para comprarme otra silla? Sí. Pero pasaron cosas. La salada es un buen lugar si realmente no te compras ropa nunca y necesitas literalmente, no sé, 10 pantalones, 3, 4, 5, 6 remeras para todo el puto año. Bueno, vas y literalmente te compras de todo. O sea, yo me compré esta camisa, por ejemplo. Esta camisa me salió 2.000 pesos argentinos. Y para que tengan una idea, una camisa en un shopping sale como 13.000 y pico de pesos argentinos. Que para estar, para pensar en el cambio uruguayo, sigue siendo baratísimo, pero claro. De nuevo, esto es una muy buena calidad de camisa, ¿eh? Y te puedes comprar 3 o 4 por el precio de que te sale una en el shopping. Ahora, la cuestión es que hay algunas cosas que tenés que entender de la salada. O sea, la salada está complicada, está re zarpada. Yo también fui un sábado y también el fin de semana anterior a Navidad, que eso ya significa un montón de cosas, pero... Igual, por lo que me dijeron, lo que viven ahí, no cambia mucho en un día normal. O sea, la salada está llena de gente, hermano. Pero llena de gente. Onda, que íbamos caminando. Onda, pecho con pecho, teta con teta. Era una locura. O sea, hay un montonazo de gente. Si no te gusta el tema de que... O sea, si te gusta que te respeten tu espacio, no vayas a la salada. O sea, literalmente. Porque tenés que ir así, apretado, apretado con gente, literal. O sea, es un precio imbatible, ¿está? Imbatible porque no hay cómo darle. O sea, literalmente, si querés comprar cosas de buena calidad, de verdad, no son originales, las cosas como son, ¿eh? O sea, no hay un puesto de Nike, ¿me explico? O sea, oficial ahí, ni mucho menos, pero son buenas imitaciones. Obviamente, esta camisa no tiene marca, ¿está? O sea, es una muy buena tela y demás, pero no tiene marca ninguna. Si buscas marca, anda de shopping, las cosas como son. Pero si vos querés ropa de calidad, buena y barata, no hay otro precio. No hay otra, vamos, que yo conozca al menos, una locura. Pero claro, tenés que ir con gente que sepa cómo llegar y demás. Nosotros fuimos en auto. Y en auto, de nuevo, un sábado de madrugada, fuimos temprano. Un sábado. Un fin de semana antes de la Navidad. Y estuvo complicadísimo para encontrar estacionamiento y para salir. O sea, para. Fue una locura, ¿está? La verdad que por suerte estaba manejando mi primo. Yo no estaba manejando, porque mi primo, la verdad que una locura. Yo si hubiese sacado el coche manejando, creo que todavía estábamos ahí intentando salir. O sea, una barbaridad. O sea, vamos. Y ya que hablamos del tema de coches, por favor, Argentina, hablemos un poco cómo maneja allá. Madre mía, todo lo que me enseñaron en la academia, Argentina se lo pasa por el forro de los huevos. O sea, es impresionante cómo literalmente en la calle no hay reglas. En la calle no hay reglas. Eso de la prioridad la tiene el de la derecha y la rotonda y demás, te veo comerme los huevos. O sea, así nomás te lo digo. ¿Qué? ¿Qué prioridad? La prioridad la tengo yo. O sea, la prioridad la tiene más fuerte. He visto, literalmente, gente entrando a la rotonda, viniendo un puto bondi a todo lo que da, cruzando la rotonda, y el auto cruzando se pone enfrente del bondi y lo para con la mano. Con la mano, en plan, ¡ey, ey! Paso yo. Y el bondi parando, ¿por qué? Porque no se quiere hacer mierda, claramente, y morir con toda la gente que tiene dentro. Así que para, y el coche va. Impresionante, la verdad. Si hay un lugar en donde no voy a manejar con mi coche, es Argentina. Mi coche se va a quedar acá. O sea, así nomás te lo digo. Terrible, terrible. Obviamente no fui manejando. Me hubiese gustado ir manejando, pero por suerte no fui. O sea, una barbaridad como manejan en la capital. También entiendo de que fui con los argentinos a flor de piel, ¿no? Con los argentinos, con un calor en la calle terrible por el hecho de que, uno, caía el viernes, ese domingo era el partidazo, y aparte un fin de semana antes de Navidad. O sea, literalmente estaban ahí con todo lo que da, pero tengo entendido de que no baja tanto el nivel en un día normal. Así que, hey, de nuevo,
me quedo acá manejando tranquilito, la verdad. Pero bueno, así ellos viven, ¿no? Y son, vamos, es que mi primo manejando y estacionando más Toretto, boludo, es impresionante. O sea, nunca vi una persona haciendo tantas maniobras al mismo tiempo. Una locura, la verdad. Bueno, de nuevo, les aconsejo que vayas a la salada. Por lo menos una vez en la vida hay que ir, ¿está? Está mucho mejor de cuando yo iba, que yo fui de muchos años de chico. Hace como 11 años, más de 11 años que no voy. Y la verdad que la vi muy bien. O sea, tiene esta plaza de comidas ahora la salada, una barbaridad. Ojo, cuidado con lo que coman en la salada, eso sí. Ojo, cuidado. Allá la salubridad no existe. Así que, ojito, cuidado. Porque yo me comí una hamburguesa y el perro seguía ladrando. Entonces, a lo que voy, hace una barbaridad. Pero bueno, por lo menos estoy bien de eso. De eso estoy bien. Pero no, en serio, un precio imbatible, la verdad, espectacular, la verdad. El tema es que, claro, si vas con opciones de precio más abiertas, vamos a decir, y te puedes permitir a shopping en vez de estar ahí peleando en la salada, la verdad. O sea, pero de nuevo, si vas por cantidad, tenés que ir a la salada. O sea, yo realmente como no... O sea, hay ciertas cosas que me arrepiento. Por ejemplo, debería haber comprado dos camisas de esta en vez de una. Porque literalmente es súper fresca, está súper cómoda, la verdad espectacular. Y me compré una bermuda que me gusta mucho la tela para hacer ejercicio. No la voy a traer porque no viene al caso, pero me debería haber comprado dos en vez de una. Pero de nuevo, como no fui en plan de comprar ropa, fui para otras cosas, entonces no estaba pensando en eso. Pero después vine acá, vi los precios uruguayos y dije, debería haber comprado dos. O sea, pero bueno, cosas, o sea, de nuevo. Consejo, si van a la salada, piensen en cantidad, en vez de, bueno, calidad también, pero piensen en cantidad, aprovechen, porque capaz que no se presenta la oportunidad de ir dos veces en el mismo viaje, y así ya los tienen encima y ya está. Porque yo lo que quería en realidad, mi primer viaje de compras fue a la salada, no había ido al shopping. Entonces digo, capaz que no hay tanta diferencia entre el shopping y la salada, entonces al final digo, voy a comprar esto que vi, me gustó. Y después voy al shopping y veo qué tal. Y al final, cuando fui al shopping, dije: bueno, está así. Para nosotros, igual sigue siendo barato. Pero hay una gran diferencia de precios. De nuevo, 2.000 pesos y camisa de shopping, 13.000. Imagínense. Pero claro, no, la camisa de shopping era de marca. No sé de qué marca, pero de marca. Bien. Creo que de Argentina no tengo que contar nada más. O sea, bueno, después fueron cosas familiares que a ustedes no les importa, básicamente. Pero sí quiero decir, el tema de viaje. A mí nunca me había pasado esto y por eso lo quiero decir. Y es más, quiero mostrar un poco un video. No les aconsejo que viajen por Buquebus, gente. No sé qué pasó, sinceramente, no entiendo muy bien qué pasó, pero loco, nunca me sentí tan ofendido en mi fucking vida. O sea, a la ida, todo espectacular. La ida, espectacular, la verdad. Pero la vuelta, loco, fue una falta de respeto a unos niveles impresionantes. Esto fue lo que pasó. Nosotros viajamos por Buquebus, ¿está? Para que la gente que no sepa... por Buquebus, o por lo menos el viaje que nosotros hicimos, es mitad barco, mitad ómnibus, ¿tá? O sea, es un barco de Buenos Aires a Colonia, Colonia Uruguay, y después un bondi de Colonia a Montevideo, que es en donde yo vivo. El bondi, todo espectacular, maravilloso, con wifi, súper cómodo, espectacular. Pero en el barco, no sé qué pasó, pero se desconocieron. O sea, a la vuelta, nos hicieron pasar unas movidas. O sea, llegamos y no teníamos asiento. O sea, no es que no teníamos asiento. Habían asientos libres, pero lo que pasó lo siguiente. Claro, nosotros volvimos el lunes. El festejo del campeón del mundo fue el domingo. O sea, porque ganaron el domingo. En realidad no fue el festejo, porque el festejo fue el martes cuando volvió a la selección. Pero bueno, se entiende. El tema es de que cuando volvimos, se ve que había gente que, no sé, se empezó a preocupar por los
números del COVID o cosas así, que nos viajamos con cada traumado, que ya iba con tapaboca, obviamente con la concentración de gente en temas como, bueno, las calles y demás por el festejo, pensaron, esto se va a propagar y me van a contagiar en el viaje. Entonces lo que hicieron fue, uno, ponerse tapaboca, no era obligatorio, pero había un montón de gente en el barco con tapaboca, y aparte, cuando se fueron a sentar, se reservaban asientos. Pero no ellos mismos, simplemente se reservaban el asiento de al lado para que no viaje alguien al lado de ellos. Lo cual no se puede hacer. O sea, vos podés hacerlo si vos pagás el segundo asiento y decís, hey, yo quiero dos espacios para mí, ¿entendés? Pero si vos no lo pagás, loco, que no, que yo me puedo ir sentado ahí, ¿qué pasa? En el barco los asientos no son numerados, o sea, no es como que te dan, vos te sentás en la fila A a 105, sino que cada fila tiene 3 asientos y vos te sentás en donde hay. Obviamente, venden la cantidad de asientos que tienen disponibles, o sea, si yo compré un boleto para ese barco, yo tengo que tener un asiento disponible para mí, no importa que esté al lado de mi familia o no, o sea, pero tengo que tener un asiento libre. Cuando llegamos al barco, yo me voy al baño, yo viajé con mi hermana y mis dos sobrinos, y le digo, hey, vayan eligiendo asiento, porque en realidad mi hermana es la que tiene más complicaciones por el hecho que tiene dos niños, ustedes siéntense y después yo los busco. Me voy al baño. Cuando vuelvo al baño, encuentro a mi hermana sentada en el piso con mis dos sobrinos. Y digo, ¿y esto? Digo, ¿qué carajo está pasando? Dice, no hay asiento. Digo, ¿cómo que no hay asientos? No hay asientos. Voy a los asientos y veo que literalmente es esto. Había una persona sentada, un espacio vacío y otra persona sentada. Digo, ¿qué está pasando acá? Voy a una random, porque varias personas hicieron esto, ¿eh? Voy a una random y le digo, señora, ¿me permite el asiento? Y estaba como una valija, no una bolsa. Hay gente que se compró una botella de agua y le ponía la botella de agua. Le digo, disculpe, ¿me permite el asiento? Me dice, no. Señora, ¿me permite el asiento? No, están mis cosas. Voy a otro random. Disculpe, ¿me permite el asiento? No, es que están mis cosas. Pero así, ¿eh? Onda, en plan, no te voy a dejar sentarte. Yo digo, no, pará. Esto no lo tengo que resolver yo, ¿no? Por algo, hay gente que trabaja acá y le están pagando un sueldo. Así que voy al personal de Buquebus. Digo, hola, no sé si te estás dando cuenta, porque aparte, no era solamente mi hermana, no era algo racista, porque la gente se calienta. No hay algo racista acá, no, mi hermana y mis sobrinos no son los únicos que estaban sentados en el piso, había más gente ya, porque había varios asientos que estaban reservados, bloqueados en realidad, porque estaban reservados. Le digo, disculpen, no sé si se han dado cuenta que hay un montón de gente sentada en el piso, porque la gente está reservando asientos para que la gente no se siente. Sí, nos hemos dado cuenta. Entonces podés ir a sacar a las personas y que se ubiquen. Tipo, en plan, no podemos hacer eso. Esa fue la respuesta de Buquebus. No podemos hacer eso. Entonces le digo, pero entonces, ¿qué me aconsejas hacer? Pues yo tengo a mi hermana con mis sobrinos sentados en el piso y así no van a viajar. ¿Yo quieres que vaya la caga trompada a la vieja? Eso quiere decir, no sé, no entiendo cómo. Porque es así, si yo voy y le digo, vieja, escúchame una cosa, si no funciona la vida, y le saco los paquetes o las cosas del medio, la vieja se va a poner farruca y le voy a tener que pegar una piña. O sea, la vieja, al viejo, o al pibo, o a la piba. O sea, entonces, ¿cómo querés que trabajar esto? Me dice, no sé, pero yo no voy a poder tocar nada. A lo cual no sé si es porque, no sé, o que Bus no le paga lo suficiente o qué, pero loco, es que, de nuevo, era o me cago trompadas con la gente que me está bloqueando los asientos y viajamos súper incómodo, o me siento en el piso. Esas eran las opciones que me estaba entregando Buquebus. A lo cual le digo, bueno, flaco, escúchame una cosa. ¿No querés mojarte no querés ensuciarte los dedos? Yo no quiero viajar en el piso. Te propongo algo. Ya que ya habíamos arrancado en el barco, ¿por qué no me habilitas los asientos de arriba, los business? A lo cual, antes de que me lo digan, yo sé que hay una diferencia de plata entre el asiento turista y el asiento business. Pero, ¿adivina qué? Uno, yo pagué por el turista y no me lo estás dando. Así que, o me dejas sentarme en el business, que aparte ya no los vas a vender,
porque ya el barco ya arrancó, ergo, ese dinero ya no, no, ¿me explico? Ya no te vas a hacer más, no, no vas a hacer más plata para la empresa, pues nadie te lo va a comprar en el medio del barco. Entonces me dejas sentarme ahí y después, bueno, yo que sé, arreglarás con la empresa de vos, ¿por qué dejaste sentar gente normie en los business? Y le habrá dicho, bueno, padre, era, o nos sentamos, sentarse en el piso o no, porque si no, y explicar la situación, porque no era solamente que yo estaba viajando en el piso, o que mi hermana estaba viajando en el piso, y mis sobrinos, creo que había mujeres con bebé en el piso, pero posta. Yo no sé mucho de barcos, ni de viajes, ni mucho menos, pero hasta tengo entendido que eso es inseguro. No viajamos con tormenta, por suerte, pero loco, hubo un momento donde no nos podíamos levantar porque había mucha marea y el barco se movía para todos lados y literalmente si te levantabas, te caías al piso. Entonces, imagínense estar con un bebé, ¿verdad? Y el bebé ahí, tipo en plan... La mujer agarrándose con todo lo que podía al piso y a las butacas de. O sea, a las partes de las butacas que se agarran en el piso para que no se esté moviendo. Y el personal de Buquebus mirando, boludo, todo eso. O sea, impresionante. La verdad que. Increíble. Una falta horrible. Nunca me sentí tan insultado. Y les quiero mostrar porque esto literalmente fue así. Primero que nada, para que me crean. Esto fue Buquebus, está el barco. Y saqué esta foto para que vean que hay una niña. Que hay... Ahí. Un bebé en el piso. ¿Está? Y este es el video que yo saqué. Para que vean justamente la cantidad de gente que íbamos en el piso. La gente levantada, graciosamente, son los business comprando en el free shop. La cara de culo que estoy manejando por toda la situación. Y ya íbamos en viaje ahí. Una locura, la verdad. Obviamente esto yo ya lo denuncié. Igual, de nuevo, no creo que valga. O sea, que vaya a hacer algo, que pase algo diferente. Pero está. Solamente les digo eso. O sea, no les voy a mentir. Podré estar enojado, claramente estoy enojado, pero no creo que sea. Que vayas a hacer un viaje por Buquebus y le pase lo mismo. Porque de nuevo, yo viajé y estuvo de 10. O sea, no hubo ese problema cuando fui. Pero cuando volví, sí. No sé si sigue pasando en general o qué, pero solamente voy a contar lo que pasó, ¿tá? O sea, realmente yo viajé muchas veces a Argentina. Siempre fui por Colonia Express. Nunca tuve ese problema, ni mucho menos, ¿tá? Se dio de que justamente teníamos una oferta que no podíamos hacernos los boludos en Buquebus. Salía mucho más barato el viaje. La aprovechamos y tuvimos ese inconveniente a la vuelta. Que realmente. Y tuvimos todo el viaje, todo el puto viaje en el piso. Lo cual fue irrisorio. Porque después, cuando vos llegás a Colonia. El barco tiene que embarcar. ¿Embarcar se llama? Bueno, no importa. El tema es de que, claro, para cuando llega, digamos, al lugar en donde nosotros nos bajamos, te piden, por motivos de seguridad, que vos te sientes en la butaca para que nadie se caiga y nadie se haga pedazos, ¿no? Entonces nosotros estábamos en el piso y dijimos, hey, pensando en esta mierda que estamos pasando, por lo menos... Vamos a ser los primeros en bajar, porque estamos al lado de la puerta, así que por lo menos, hey. Y viene un personaje de Buquebus, y es que, te juro, es que no podría haber elegido las peor palabras, la verdad. Viene un personaje de Buquebus y dice, bueno, gente, por motivos de seguridad vamos a empezar con el tema de embarcar el barco. Por favor, siéntense en las butacas que estén libres y así podemos hacerlo de la manera más segura. A lo cual, obviamente, yo y muchísima gente le dijo, flaco, no estuviste pendiente de todo el viaje, creo. Pero las butacas que nosotros usamos para viajar eran estas, el piso. A
Así que ahora no nos pidas que nos sentemos en las putas butacas que hay libres, porque supuestamente no estaban libres, ¿verdad? Así que nada, vamos a estar sentados acá, ya que si no era inseguro viajar en ellas, vos vas a poder embarcar y hacer todas las movidas de ahora con nosotros en el piso. Y nos sentamos todos en el piso en modo de protesta, ¿verdad? A lo cual, gente, esto no era por motivos de seguridad, ni inseguridad, ni mucho menos. ¿Qué pasa? Cuando vos pagás business en un viaje, obviamente ese business no es solamente comodidad, ¿está? Está pagando claramente, pero no es solamente por comodidad, sino que es por el tema de que embarcás, o sea, subís al barco primero y bajás primero, ¿está? Eso es un business de puta madre. No solamente en los barcos, en los aviones también tengo entendido que pasa esto. El tema es que, claro, si la gente business, la gente VIP, bajaba y salía primero, estábamos todos ahí los minundis, los tuitas que ni butaca tienen, ocupándoles el espacio. Entonces no podían salir. Y obviamente no podían dejarnos bajar a nosotros, que los íbamos a denunciar. Pues los denunciamos todos, no fui el único, ¿no? Claramente eran varios que estaban sacando fotos y videos, porque eso era increíble. Pero claro, si nosotros bajábamos primero, los business iban a decir: escúchame una cosa, estoy pagando por salir primero y salen estos que ni butacas tienen, o sea. ¿Qué es esto? O sea, literalmente, no les voy a mentir, tuvo que venir todo el personal de Buquebus a levantarnos y a ponernos en el pasillo al lado del puto baño para que los business puedan salir. Y obviamente después nos dejaron de salir a nosotros porque nos íbamos a prender fuego. O sea, nunca vi una persona, perdón, pero esto me da mucha gracia, nunca vi una persona caminar tan recto, tan rápido, mirando al piso como los business en ese viaje. Porque sabían que si miraba para el costado y nos miraban a nosotros, estábamos quemadísimos, y se reían o algo, pero los cagábamos a trompar. Los cagábamos a trompar. Era una pelea de clase eso, madre de Dios. O sea, una lucha terrible. De repente éramos todos marxistas. O sea, los íbamos a apuñalar terriblemente, ¿sí? Estaban caminando y iban caminando recto, pero se das como, ¿no? Tal loco. Pero no, la verdad que es súper, súper enojado, súper horrible, la verdad, horrible. Por suerte, después, nada, tanto en Colonia como en Montevideo, una atención de puta madre. De nuevo, yo no me quiero agarrar simplemente con Buque. O sea, literalmente no denuncié, no por la plata, ni mucho menos, ¿no? Tampoco para manchar una marca, ni mucho menos. Denuncié justamente para que no vuelva a pasar eso. Porque mis sobrinos por suerte ya no son bebés, no son chicos ni nada, y por suerte no se marearon. Pero, loco, de nuevo, había gente con bebés. Ese era el único niño que saqué la foto. Había varios bebés, niños y demás. Y eso pudo haber terminado mal, boludo. O sea, eso podría haber terminado muy mal. De nuevo, hubo mucha marea, el barco se movió un montón. Cerraron el free shop porque se caían las cosas del free shop. Y la cerraron a mitad de viaje para no pudieron seguir vendiendo porque estaba todo mal, porque nos caíamos, gente. ¿Entienden? Nosotros sentados en el piso. No tiene ningún sentido lo que pasó. Entonces nada, eso. O sea, básicamente, Buquebus, tenés que hacer las cosas mejor. Y punto. No me interesa que hayas pasado solamente una vez. No puede volver a pasar. Tomen esa información como quieran, la verdad. Lamentablemente, mi viaje no pudo haber terminado. De nuevo, la pasé súper bien en el viaje. O sea, fue hermoso. Aparte, extrañaba mucho a mi familia. Fue hermoso poder verlos de nuevo y enterarme de todas las movidas que están haciendo allá. Muy orgulloso de mis primos, muy orgulloso de mi madrina. Impresionante. Tema aparte. Pero aparte, nada. Mis sobrinos allá se enfermaron. No sé si ya se contagiaron ellos allá o acá, eso no lo sé. Pero mis sobrinos estuvieron varios días más. Tuvimos 3 días. Un día se enfermó mi sobrino, otro día se enfermó mi sobrina. Y obviamente yo y mi primo, mi primo también cayó primero, en realidad él. Ya empezó ahí como a sentirse medio mal y tal. Y yo dije, ya está. Sí, mi primo cayó. Yo cuando llegué ya me empezó a doler la garganta y dije, listo. Al principio dije, capaz que no eran por los cánticos. De una onda para el ajite, pero no, no grité tanto, así que
ya está. O sea, caí como loco. Empecé a tomar paracetamol desde que llegué. Yo llegué el lunes de la semana pasada. Y no hubo chance, de no pasarla mal. Estuve toda la semana tomando paracetamol y demás, solamente con dolor de garganta, pero... ¿Saben cuándo se detonó todo esto? El puto sábado, literalmente. Navidad, dulce Navidad. O sea... El viernes se detonó. Estuve toda la semana con dolor de garganta, pero bien, o sea, me podía mover y tal. Estuve al mango, porque en realidad el lunes iba a hacer stream. Miento. El lunes yo llegué. Esperen que ahora estoy medio perdido. Sí, el lunes yo llegué. El martes yo me iba a ir a Maldonado. No pasó, bico sexo. Entonces, el miércoles... tenía miércoles, jueves y viernes para hacer cosas. El miércoles, jueves y viernes los utilicé para comprar regalos, ¿está? Los tres días, porque soy así, soy especialito. Entonces, en esos tres días pagué cosas, me compré esto, compré los regalos para Navidad y etc. O sea, estuve viajando mucho. En esos tres días, justamente, por ejemplo, el Batu, como que no me hace. El Batu. ¡Ah! Ahí está. El Batu se mudó. Depa tremendo en el puto centro, va a tener un año espectacular. Y tenía que ir a conocerlo, así que fui a conocerlo, ya aproveché. Muchos viajes. El tema es de que, claro, no pude hacer stream por eso, porque estaba ocupadísimo haciendo cosas. Quería hacer stream el sábado de mañana, porque yo en realidad iba a viajar a Canelones, donde yo usualmente paso la Navidad. A eso de las 6 de la tarde, pero no pude hacer stream en todo el día porque me desperté fatal, gente. O sea, no solamente era dolor de garganta, estornudo, moco, no podía ni hablar. Cada vez que estornudaba me dolía la puta espalda. Imagínense con la fuerza que estaba estornudando. La garganta la tenía hecha percha. Me llenaban los ojos de la alergia. O sea, hecho pedazos mal. Y así pasé la Navidad. 10 de 10. Aparte, lo peor es que ya habíamos comprado todo para hacer margaritas. O sea, queríamos comprar margaritas para ahí, para bailar salsa y demás. A las 12 fue Navidad. A las 12 y cuarto estaba acostado. Hecho mierda, o sea, hecho pedazos. No pude respirar casi en toda la Navidad. Pero bueno, por suerte, bueno, toda la gente que pasó conmigo pasó bien, así que eso con lo que me llevo. El domingo, bueno, me fue mejorando de a poco, con los cuidados de mis suegros también. Tremendo, la verdad, me dieron un té que me revivió la vida. Y ahora estoy mejor, tampoco estoy ahí 100%, o sea, miren las ojeras que estoy más llevando, creo que se escucha mi voz, tengo todavía una nariz súper dura y sensible, porque me estoy sacando los mocos en todo el fin de semana, así que está, estoy un poquito volviendo ahí de a poco, pero no quería esperar más en emprender directo porque... Dos semanas sin hacer directo. Estaba con un montón de cosas para hacer y me dolía. Ya me dolía el pecho de no estar acá haciendo directo con ustedes para decirles feliz Navidad y demás. Obviamente, y no está de más decir, el sábado mismo o el domingo, no me acuerdo cuándo fue. Creo que fue el domingo en realidad, perdón. El domingo de Navidad les decía feliz Navidad por Instagram. Y si estuvieron atentos, pues siempre les digo que me sigan en Instagram. Avisé, por si no se habían dado cuenta, que Epic Games estaba regalando Death Stranding, un juego que si ya no lo jugaron, porque son como yo y no piratean los juegos, pero a ver, hay temas con este juego, porque yo no digo que este juego sea malo, pero es un juego complicado. Es un juego complicado porque es un juego de autor, es un juego hecho por Kojima y ta, quieras o no, es un juego caro, ta, que a no todo el mundo le va a encantar, o sea, no todo el mundo le va a gustar y ta, hay que jugarlo y hay que comprarlo por lo que significa para la industria, más de por lo que significa el juego per se.
Entonces, claro, que te lo regalen, sinceramente es una locura. Porque yo conozco un montón de gente que lo probó y nadie puso un peso para ese juego, ¿entendés? Entonces, sí, son como yo, de que no piratean los juegos, pero han tenido muchísimas veces el dinero para comprarlo, pero aún están en duda o tienen muchísimos juegos más prioritarios que se ganarían ese dinero antes de que ese juego era un regalo de puta madre. Yo cuando me enteré dije, ¡oh! Gracias Epic Games, terrible, la verdad, un regalazo de Navidad para mí, una locura, la verdad. Entonces, bueno, avisé por ahí, si estuvieron atentos, ya lo hubieran agarrado, y si no, creo que ya no pueden porque era por 24 horas, así que estén atentos a mi Instagram, como siempre digo, porque aviso cosas importantes. Y nada más, eso fue el viaje a Argentina y básicamente lo que he estado haciendo estas últimas dos semanas más o menos.